Encontramos otro stand, como hay muchos, y acá tenemos una, esta niña parece, vos no sos una, no sos humana, vos sos, ¿cómo se llama? La de la Señora de los Anillos. ¿Un elfo? Un elfo, vos sos un elfo. Bueno, es mi secreto. Es el secreto, te cortaste las orejas para ser humana, está sí. Bien. Había bueno. Que disimular. ¿Qué tenemos acá? A ver, contame un poco. Bueno, mira, yo soy estudiante de la carrera de Tecnicatura en Ilustración. Ah, muy bueno. Claro, entonces lo que trato de hacer es adaptar las imágenes que yo hago para hacer distintos productos. Desde sí. Pins, hasta stickers, libretitas chiquitas, sí. Cuadernos, tazas. Ideal para regalar, o sea, claro, querés sí. Quedar bien con tu novia, que le gusta la fantasía y el Señor de los Anillos, y acá quedás como un duque. Y tenemos, con vos mismo también, ¿vale? Con vos mismo, si vos te gusta la fantasía, para tener en casa adornos. Y de todo, ¿Estos que son emprendedores o culitos? Estos son pins. Son todas pins. Ilustraciones muy pequeñitas que realicé con acuarela a tamaño real. ¿A mano, hechas a mano? No. Después se reproduce para poder hacer más de una que sea igual. O sea, el diseño es hecho por vos y después lo reproduces. Sí, por supuesto. Lo mismo por ahí con las tazas, que también las hice con acuarela, las originales, y después se manda a hacer. Buenísimo. Bueno, tenemos dragones, tenemos Rosa de los Vientos, tenemos de todo. Bueno, si la gente te quiere comprar algo, ¿cómo hace? Puede contactarme en mi página, que es Dragona del Este, y si no, en las ferias medievales. Repítelo, a ver, ¿cómo es? Dragona del Este. ¿Dragón? Dragona del Este. Dragona del Este. Ahora sí. Y la caracterización tuya está muy buena, Gracias. Todo así. La tinta azul en la Edad Media era muy difícil de conseguir. Dificilísima, pero a mí me gusta la era azul. Era carísimo, era carísimo. Se sacaba de un caracol o de un no sé qué, sí. Que solamente crecía en el Mediterráneo y era una gotita nada más, y para teñir una capa había que gastar una fortuna. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo, muy bueno. Un placer. Chau, chau. Bueno, no todo es diversión en la Edad Media. ¿Qué están haciendo estas señoritas? Nosotras estamos tallando, somos escultoras. Esculturas de madera, sí. Sí, estamos tallando. Las esculturas empiezan así, descortezando una pieza de madera. O sea, la escultura está ahí adentro, lo único que hacen ustedes es sacarla. Exactamente. Y ahora, si querés, te llevo a donde están terminadas las esculturas. Cuando quieras. Dejamos. Pero explícame esto, ¿cómo se llama esto? Esto es una masa. Una masa. Estos son formones. El dicho dice, a Dios rogando y con el mazo dando, dice el cura, ¿no? Sí. Ahí. Depende de la madera que vas a usar. Si es más blanda o más dura, vas a usar una masa más grande o más pequeña. Sí, veo un carácter cristiano acá, más cruces, más, ¿no? O me parece. Sí. Está bien, bien. Ay, pero no necesariamente era todo así en el medio de dale, vamos. Las esculturas terminadas. Habíamos visto que empezaba con un tronco, que le sacábamos la corteza. O sea, empezamos con un tronco deforme, sin saber lo que hay adentro. Y empezás a dialogar con la madera. Dialogamos con la madera. Sí, porque vos por ahí tenés ganas de hacer algo y no necesariamente podés hacerlo porque la veta cambia. Entonces vos te encontrás con un nudo. Exactamente. Bien. Entonces, por ejemplo, acá tenés una cuna con un bebé. Sí, sí, sí. Sí, parece un tótem o algo así, ¿no? Sí, tiene estilo tótem. Bueno, está bueno. Este es un normando, que fíjate que es como figurativo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, la obra se llama El Normando, Carmen de las Heras. ¿Quién es Carmen de las Heras? Carmen no la viste, es una de las que falta. Justo ahora, la chica que no está. Ahora te la voy a mostrar. Bueno. Esta es una jirafa. Jirafa. Y acá se aprovechó bastante la corteza. La corteza y la forma, sí. Y se completó con hierro. Bien. La autora es Cecilia. O sea que también sueldan con la eléctrica. Sí,
se pueden. Está bien. Pero en el medievo se siente manchado. Obviamente, sí. A la fragua. Justo lo que hablabas de los nudos. Sí. Esta es mía. O sea, hicieron olas con los nudos. Exacto, porque no podía hacer otra. Está perfecto, ¿no? Pero está bien el aprovechar lo que hay. La parte de una madera dura esa. Relativamente, es plátano. Plátano. Bien. Estos son ciprés, también es mío. Esto parece un vaso con cabeza. Se llama ensayando. Ensayando. Son como manos. Son instrumentos. Ah. Se inspiró originalmente en la obra de Petorutti, que claramente no son Petorutti, pero. Sí, yo de arte te aclaro que no sé nada. O sea, que me hables de Petorutti, me hablé de Picasso, para mí es lo mismo. Y esta es una pintura abstracta, también hecha por Cecilia. Y esto es Lapacho. Lapacho. Y el color de la madera y la profundidad de la obra es como que le da sombra, digamos. Sí, cosas de así. Hecho, depende de lo que quieras hacer, pues se elegiste en sí, esta madera tiene muchos años, porque cada anillo de estos representa un año. Sí, exactamente. O sea que esta madera debe tener por lo menos 30 años o 40, no más. Pues el centro está acá, o sea. Sí, habría que haberlos contado. Sí, 40 o 50 años. Bueno, está bien. Madera dura. Sí. Además hay fotografías medievales que no son nuestras, son de otros autores. Ajá. Fotografías, vamos a pasar rápidamente. Este muchacho lo conozco, parece. Sí, es uno de los que está combatiendo. Sí, con razón. Son los que están combatiendo. Está bien. Toda la foto es la que está haciendo la ceremonia central. La chica que hace la ceremonia, sí, la vi recién, sí. Si quieres nuestro contacto. Eso es lo que quiero, que la gente si te quiere comprar, ¿qué hace? ¿Qué? Contacta, contacta por acá, por Grupo Artes Visuales. Y tenemos hotmailito, ¿eh? Sí, hay esculturas, hay pinturas, hay mosaiquismo. Si bien la página ahora la le bajamos todo y la estamos renovando, la semana que viene ya van a estar todas las obras bueno, nuevas y disponibles. Muy bien, te agradezco la atención. A vos. Chau, chau. Nos pasamos tu contacto también. ¿Sí? Vérez Ramón, perdón, al revés, Ramón Vérez. Ramón Vérez con B corta y S. Sí. Me buscas así en YouTube y vas a encontrar un. En realidad hay dos canales. El que tiene 230 videos, bueno, es ese. El otro no. Sí. Bueno. Gracias, Ramón. Chau, chau. Bueno, acá encontramos una cosa muy interesante. Y acá encontramos a su autor, además. Lo cual es mejor todavía. Que también está James. Caracterizado. ¿Tu nombre? James. James. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Parece StarCraft, algo así. No, Warcraft. No, esto vendría a ser algo un poquito más histórico, digamos. No hay ni orcos, ni duendes, ni esqueletos. O sea, menos fantasioso. Menos fantasioso. Estos son juguetes artesanales y lo que estamos viendo acá es un escenario donde la nobleza está viendo un espectáculo de justas. Las justas medievales, donde justa se daban medieval. Con todos los caballeros. Esto era una especie de entrenamiento para ir a la guerra después. Claro, eran competencias donde los diferentes caballeros ponían a prueba su. Bien, y esto que está acá, en Argentina se llama mangrullo, pero acá no sé cómo se llama. Atalayas o torres. Atalayas, bien. Después acá tenemos unos barcos vikingos. Barcos vikingos. Llenos de vikingos a punto de desembarcar. Los vikingos eran muy coloridas en las velas y todo. Sí. Y los escudos iban del lado de afuera, lo cual quedaba muy bueno. Y claro, en realidad los estandartes, por ejemplo, los diseños los saqué de diferentes tipos de libros de historia. Y hubo una investigación atrás. También los diseños de los Drakkar, de los frentes de los. Eso que era para ahuyentar los malos espíritus. No, era también una herramienta de. Para asustar. Atacar la moral del enemigo. Claro. Pues es que se comenta que Thor, el hijo de Odín, tenía un barco que se doblaba todo y lo podía llevar en el bolsillo. Ah, mira. ¿Conocías esa? Y ellos tenían esas peculiaridades. Sí. Después por acá tenés un mercado. Venden cerveza, por acá venden frutas. ¿Cuánto te llevó a hacer todo esto? Y esto es un trabajo de más o menos 8 meses. Pero vas a hacer incluso las figuritas, o sea. No, las figuras son empresas europeas que hacen modelismo histórico. Yo da barcos, tres en particular, que son las cruzadas. ¿Cruzadas? Las invasiones escandinavas. O sea, cruzadas sería año 1000. Claro. Los escandinavos, que sería 600, por ahí. 600, 700, sí. Escandinavos y la guerra de los 100 años. ¿Y la guerra de los 100 años fue? ¿Cuándo fue la guerra de los 100 años? En el 1000. 200, por ahí, ¿no? Me mataste, no me acuerdo. Bueno, la guerra de los 100 años fue tremenda, pero se conoce poco. Bueno, te agradezco mucho. Si la gente te quiere contactar por esto, ¿cómo? Se puede contactar por acá. Me pueden buscar en internet. Bueno, se busca en internet. Eso parece símbolo de las paces. Es
una runa vikinga. Ah, es una runa vikinga. Ah, bueno, todo tiene que ver con todo. Claro, bueno, te agradezco. Muchísimas gracias, caballero. Tengo un día. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, acá encontramos otro stand, digamos. Acá tenemos esto que sería, una especie de ajedrez. Esto es un ajedrez temático, digamos. Ajedrez un temático. Ajedrez personalizado se llama. Qué bueno. Me acuerdo de la película Harry Potter. Claro. Cuando sí, peleaban ahí en el ajedrez. Claro. Que se sacrifica el amigo para que pase Harry al siguiente nivel. Bueno, exacto. ¿Estas figuras de qué son? Son todas de metal. Tenés figuras de fantasía. Metal. Tenemos claro. Catapultas. Catapultas, tenés medievales. Estos son para pintar, digamos. Sería. Claro, esos son para pintar y algunos ya están pintados. Ajá. Está bueno. Sí. Esto es lo que hace mi hijo, es un emprendimiento familiar lo nuestro. Esto es fantasía y dragón es mi hijo, y lo mío es más histórico, son más medievales. Ah, usted está de este lado, más medieval. Ah, acá tenemos sí, ya la heráldica, los escudos con claro. colores para diferenciar los distintos caballeros. Exacto. Ahí tenemos dragones. Sí, tenemos acá todo. Tenés caballeros. Caballeros montados, claro. O sea, caballeros a caballo, obviamente. A caballo. Pegasos. Algunas cefas guerreras. Ah, tenemos guerreras también. También, sí, por supuesto, las mujeres siempre. Las mujeres siempre. Siempre al acecho. Bueno, bueno, si la gente quiere conseguir algo de esto, ¿cómo va? ¿A quién contacto? Sí, te doy la página, yo me olvidé mi tarjetita. Te doy la página de mi hijo. La página. Metal. Y a través, Metal. Metal 15. Kim. Sí. Metal 15. Bueno, acá tenemos la dirección, tenemos. Claro. Bueno, ¿y usted está caracterizada como qué? Como. Una señora campesina medieval. Ajá, tiene el broche, la capa, todo, tiene todo lo necesario. ¿Cómo se llama eso que tiene en el pelo? Es como una corona, una tiara se llama. Una tiara. Ah, bueno. Bien. Bueno, le agradezco mucho. No, gracias. Hasta luego. Hola. Hola. ¿Qué tenemos acá? Bueno, nosotros lo que generalmente hacemos es, tenemos runas, que son de origen runas. Nórdico. ¿Qué es una runa? Porque la gente se pregunta, ¿qué es una runa? Era un alfabeto. ¿Un alfabeto? Un alfabeto nórdico que usaban los vikingos, que después los druidas, que son los celtas, empezaron a encontrar significados e hicieron con el alfabeto, que es el de 24 letras, más una, que es un punto que significa Odín, hacer las primeras tiradas de runas que predecían tu suerte. Odín. ¿Vos sabés que en ruso... Uno se dice Adin. ¿Tiene algo que ver o no? Nada que ver. No sabría decir. No sabría. Bueno, es probable. Porque. Bien. ¿Y. ¿Qué supone? ¿Que te trae buena suerte, salud? ¿Cómo es? Predicen tu suerte. Ah, es como una. El tarot que te dice tu futuro. Es como el tarot o un oráculo o una cosa claro, así. Claro, es una cosa así, nada más que es tu suerte. Lo que te predice. Bueno, si la gente te quiere comprar, ¿cómo hace? Acá tenemos. Acá, esperemos ahí. Es Trono de Cristal, que es el Facebook. Bueno, ahí nos puede encontrar. Trono de Cristal, bueno, muy bueno. Y acá tenemos garras también, llaveritos de garra. Garritas de dragón. Que no son de conejo, son de dragón. No, esas son de dragón. Son de verdad, digamos. Suerte. De, y sé. Espaditas y escuditos para los chicos. Ah, para los niños, sí, con espaditas de madera. No sé. Bueno, los gladiadores entrenaban con espada de madera, para no lastimarse. Así que, bueno, tenemos la carpita, todo, 10 puntos. Bueno, te agradezco. Gracias. Hola. Bueno, yo no hablo en Rústico. Ruski. Sí, mi marido. Andy. Andy. Andy Maidru. Muy bien. ¿Quieren algo? Yaniat Gobaro Paruski. Bueno, ya Andy lo conocemos de otros videos y acá tenemos sus productos. Si lo vemos por ahí, lo vamos a entrevistar nuevamente. Pero acá están las cosas que él hace, que recordemos que eran sin horno, sin horno, sin esmalte y bueno, eso. Privet. Pa acá. Bueno, acá encontramos a la Laucha Celta. No la vamos a joder más porque siempre que venimos la jodemos a la Laucha Celta, no lo vamos a romper más la bola. Pero acá está, siempre con su caracterización, sus productos, que están buenísimos. Y le dejamos un saludo y seguimos. Chao, chao. Bueno, acá tenemos orejas. Cualquiera diría que son las orejas de Spock, pero no son las orejas de Spock, son las orejas de Elfo, sería, ¿no? Bien, y ustedes quieren quedar
bien con su pareja, viene, se pone unas orejas de elfo y la noche va a ser mágica, ¿eh? Y después tenemos un montón de libros acordes a la temática, ¿sí? Edad Media, El Emperador Maldito, El Secreto del Mapa, Reina Medieval, Los Celtas, Brujas, de todo, ¿eh? Si la gente quiere comprar algo de esto, ¿cómo se contacta? ¿Cómo hace? ¿Hay algún...? En realidad tenés que ir buscando todas las ferias itinerantes de... Ah, van solamente feria a ferias. Exactamente. Bueno, ¿eso qué es? ¿Qué es, una espada eso? Es una espada de Toledo, de España. De Toledo. Bueno, el acero toledano era uno de los mejores del mundo, ¿eh? Muy parecido al acero japonés. Y era un lugar... donde se hacían espadas. Una vez casi me compro en Toledo una espada por $250 y no la compré y me arrepentí tanto. La trajo mi abuela. Ah, pero está muy buena, muy buena. ¿Qué es este? Ornamental, más que... Es para mujer, ¿no? ¿Sabes qué? Eso no sé, yo sé que es ornamental. Bueno, acá tiene el escudo, ¿eh? En realidad, por la corona. Está todo enjollado, muy buena, muy buena. El acero toledano tiene una particularidad, que es que las impurezas del acero, hay impurezas en el acero que son muy difíciles de sacar, y el acero toledano no las tiene. Entonces es por eso que se hacen tan buenas espadas en Toledo. Claro. Y bueno, tenemos libros de toda clase, así que tienen que ir a la feria. Lamentablemente no hay otra forma, ¿eh? Estas garras acá que son, no sé, que traen suerte. Es de la película Laberinto. Ah. El laberinto de David Bowie. No la vi. Sí, la vi. No me acuerdo. No, sí, la tuve que haber visto. Ah, pero acá tenemos también cicatrices, tenemos de todo. ¿No? Ah, para ser herido. Ah. Efectos especiales. Efectos especiales para películas, para teatro, para esas cosas. Sí. Bueno, gracias. No, de nada. Nos vemos.